Operación del decodificador 74138. Este dispositivo es un decodificador de 3 a 8, con 3 entradas de selección, 8 salidas. Este dispositivo también tiene 3 entradas de activación. En este caso se observa que tenemos E2, que es una entrada de activación o de habilitación del dispositivo, alta, y E0, E1, que son entradas de habilitación activas bajas. Para este ejemplo, tenemos que E2 es 0. Veamos esto en la tabla. Si tenemos que E2 es 0, no importa qué valor lógico tengan las entradas de habilitación o de selección, las salidas serán todas 1. Observémoslo en el dispositivo. Tenemos E2 con un 0 y sin importar el valor lógico de las entradas de activación, las salidas siempre son unos. A continuación, colocaremos E2 en 1. Si se observa en la tabla, cuando E2 vale 1 y además E0 y E1 también son 0, el dispositivo estará habilitado. Y de esta manera ya podemos hacer uso de las líneas o entradas de selección. Si tenemos la entrada de selección 000, la salida seleccionada será Y0. La selección se hace con ceros. Esto se indica con las salidas del tipo activas bajas. Si la siguiente entrada selección es 001, la salida seleccionada será Y1. Y podemos probar con otros códigos binarios de entrada. Aquí tenemos 010, por lo tanto se seleccionará Y2. Y podemos continuar hasta seleccionar Y7. Tenemos el código 011, seleccionamos M3. El código 100 M4, 101 M5, 110 M6 y 1111 M7. De esta manera opera el decodificador 74138.